القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marhaban, bienvenidos una vez más a nuestro programa Ramadán Karim, en el cual intentaremos, con el permiso de Dios, resolver las dudas más frecuentes sobre la práctica del ayuno en Ramadán. Como siempre, nos acompaña nuestro Sheikh Mohammed Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam, rahmatullah ali. Uno de los temas más problemáticos a la hora de hablar de Ramadán entre las comunidades musulmanas es la forma de determinar el inicio del mes y por tanto también su final, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados en un montón de países a que a veces incluso en un mismo país distintos centros islámicos difieren, en una misma región distintos países difieren en su inicio de Ramadán. ¿Nos puedes arrojar alguna luz sobre esto? ¿Cuál es la forma correcta y definitiva de determinar el inicio del mes de Ramadán? Sí. Bueno, en principio, si analizamos el versículo del Sagrado Corán, nos vamos a dar cuenta que Allah Azza wa Jal establece el comienzo del ayuno o el comienzo del rito con la visualización. Allah Azza wa Jal dice: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quien de vosotros visualice, شَهِدَ, visualice, vea el comienzo del mes, es decir, de el hilal o la luna nueva o el creciente de la luna de Ramadán, debe comenzar a ayunar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz también dijo: quien vea la luna, que ayune. Y quien vea la luna, es decir, del mes siguiente, que deje de ayunar. Es decir, que en los textos de la Sharia, ya sea el Sagrado Corán o la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando desde el punto de vista legal, es decir, qué es lo que indica que los musulmanes deben comenzar el ayuno, es la visualización de la luna, del comienzo de la luna del mes de Ramadán. Eso es lo que está marcado en la Sharia claramente. Vos mencionabas qué es lo que sucede en nuestras comunidades. A veces nuestras comunidades tienen distintas formas para determinar que comienza el mes. Si algunas comunidades dicen o establecen que por ellas mismas quieren ver, visualizar la luna. Es decir, se dirigen al centro astronómico más cercano y tratan de visualizar por ellos mismos. Otras comunidades se relacionan con algún país. Por ejemplo, esperan que se determine en Pakistán si ha comenzado el ayuno o no, es decir, que el gobierno emita un comunicado de que en Pakistán va a comenzar el ayuno. Otros centros islámicos o mezquitas se relacionan, por ejemplo, con Arabia Saudí, y otros, por ejemplo, con Marruecos. Es decir, esos centros islámicos esperan que se anuncie en esos países el comienzo del mes de Ramadán para comenzar o anunciar ellos mismos, aunque estén en otro país. Y otro grupo decide el comienzo del mes de Ramadán simplemente por el cálculo astronómico. Es decir, los cálculos dicen que a partir de este día, en este lugar, se visualiza la luna, y por eso ya lo determinan, y eso se podría determinar mucho tiempo antes. Determinan que tal día comienza Ramadán y tal día termina. Estas son de alguna manera las posibilidades que nosotros encontramos aquí en Occidente. ¿Cuál de todas es la correcta? Todas son correctas. Si analizamos los textos de la Sharia, el versículo que encontramos mencionado en el Sagrado Corán, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ, quien de vosotros visualice.
Y el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: cuando vean la luna, ayunen, sumu lirubiatiha. Es decir, ayunen, comiencen el ayuno cuando la vean. Y desayunen, es decir, corten el mes de Ramadán, terminen el mes de Ramadán cuando visualicen o vean el comienzo de la luna del mes siguiente. Vemos que evidentemente la Sharia establece que el comienzo del rito tiene que ser a través de la visualización. Esto nos deja dos de estos grupos que acabamos de mencionar dentro y uno fuera. Es decir, el grupo que quiere visualizar la luna en su propio lugar estaría correcto. Aquellos que esperan la visualización de la luna en otro país y al ser avisados por un musulmán confiable, adulto, de que ha comenzado el ayuno en otro lugar, también desde este concepto sería correcto. Lo que evidentemente nos deja por fuera es aquellos que se atienen únicamente al cálculo astronómico para dictaminar el comienzo del ayuno y la finalización del ayuno. Y eso evidentemente porque no tiene ningún asidero en los textos, porque los textos hablan de la visualización, es decir, que es necesario que los musulmanes vean la luna para comenzar. En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: comiencen el ayuno cuando la vean. Es decir, cuando vean la luna del mes de Ramadán. Y luego dice: pero si ese día está nublado, y está hablando de la gente de un lugar, entonces completen el mes anterior 30 días. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que o uno la ve, y si no la ve, tiene que considerar el mes anterior 30 días, y ya sabe cuándo comienza Ramadán. ¿Qué es lo que sí nos podrían aportar los cálculos astronómicos? Nosotros sabemos que para comenzar, para que se dictamine como acto religioso, como acto de adoración a Allah, los actos de adoración tienen que estar marcados por textos de la Sharia. Y los textos de la Sharia hablan de la visualización. ¿Pero qué nos podrían aportar estos cálculos astronómicos? Los cálculos astronómicos nos pueden aportar a partir de cuándo se puede ver y en qué dirección se puede ver. Entonces, los musulmanes pueden utilizar, de la misma manera que también pueden ir a un lugar donde sea más fácil la visualización, pueden utilizar elementos tecnológicos para la visualización de la luna, pero la visualización tiene que ser con el ojo. Se pueden utilizar estos cálculos astronómicos para saber qué día y en qué fecha y en qué lugar va a aparecer la luna. Y si efectivamente la ven, entonces deben comenzar a ayunar. Si algún musulmán la ha visto y le avisa a los musulmanes deben comenzar a ayunar. Pero si nadie lo ha visto, por más que el cálculo astronómico diga que en esa fecha se podría ver, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué nos acaba de decir en el hadith que mencionamos anteriormente? Dice: fa in ghumma alaykum, si está nublado para nosotros, es decir, no hemos podido verla. Entonces lo que debemos hacer es calcular el mes anterior 30 días. Es decir, que el profeta nos está diciendo que no deberíamos basar el comienzo de Ramadán en un mero cálculo, sino en la visualización. Entonces, esto nos deja dos grupos en lo correcto y un grupo en lo incorrecto. Es decir, que aquellos que meramente se basan en cálculos astronómicos, en mi humilde opinión, eso sería incorrecto. Y también estos otros dos grupos, los que quieren visualizarlo por sí mismos, y eso es correcto. Y aquellos que prefieren basarse en la visualización en otro país, y eso también sería correcto, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que si alguien nos avisa o nos da la noticia de que ha visualizado y su testimonio es válido, es decir, si es una persona confiable en su testimonio, nos dice que ha visualizado la luna, entonces el musulmán debería ayunar. Es decir, que si alguien en Arabia Saudí o en Pakistán o en Marruecos nos afirma que se ha visualizado y es gente confiable, entonces como musulmanes deberíamos ayunar. Entonces, estas dos posiciones son válidas. Uno podría analizarlo desde otro punto también y decir, ¿qué sería lo mejor?
que cada país comience con su propia visualización o que haya una unidad completa de todo el mundo islámico y que todos ayunen comenzando en el mismo momento y hasta quizás terminemos en el mismo momento y todos festejemos el Eid, porque ese es uno de los temas relacionados, ¿verdad? Esto es especialmente llamativo para los musulmanes que vivimos en sociedades mayoritariamente no musulmanas. Es decir, nos debemos guiar por algún país en concreto. En el caso de gente que procede de países extranjeros, pues bueno, siempre tiene la opción de guiarse por su país de origen. En el caso de los conversos, es decir, los que somos autóctonos y musulmanes, claro. Nuestro país no emite ninguna sentencia al respecto, puesto que no es un país musulmán, y realmente nos vemos a menudo, ¿verdad?, en una situación entre dos aguas sin saber bien a quién hacer caso en un tema tan importante como llevamos resaltando, que es el ayuno en Ramadán. ¿Cuál sería la solución en este caso, la manera correcta de proceder en este caso? Bueno, ya acabamos de ver de que ambas posiciones serían factibles, es decir, de que un musulmán se rija por la visualización en otro país o por el mismo país sería algo viable en la jurisprudencia islámica. Ahora, algo que sí no es aceptable en ese aspecto es que dentro de una misma comunidad, es decir, la comunidad de los musulmanes de Madrid, de Barcelona, de Buenos Aires, de Bogotá, de Ciudad de México, que dentro de esa misma comunidad haya fraccionamiento y división. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: se ayuna cuando la gente ayuna. Es decir, cuando la comunidad establece que comienza el ayuno, entonces toda la comunidad en su conjunto debería ayunar. Y el desayuno es decir, la fiesta de la finalización de Ramadán, es, según palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando la comunidad establece que es la finalización de Ramadán y que se debe festejar. Es decir, que dentro de una misma comunidad pequeña, una ciudad, no debería existir este fraccionamiento. Y para, de alguna manera, acentuar esto, yo traje dos documentos que quiero leerles y quiero citarles sobre preguntas que le fueron dirigidas a la Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicos de Arabia Saudí. Es decir, le envían preguntas y esta comisión responde. Te lo voy a leer a Ali para que veas cómo ellos muy bien. Se refieren a este respecto. En la Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicos de Arabia Saudita fue preguntada: en nuestra ciudad hay un grupo de hermanos comprometidos con la religión, pero que disienten con el resto de la comunidad respecto a algunos aspectos, como el ayuno de Ramadán. Ellos no ayunan hasta que ven la luna a simple vista. A veces nosotros ayunamos 2 o 3 días antes que ellos en Ramadán, y ellos rompen el ayuno 1 o 2 días después de que en la ciudad se festeja el Eid al-Fitr. Esta es la pregunta. La respuesta de la comisión es: alabado sea Allah, ellos deberían ayunar y romper el ayuno junto con el resto de la comunidad. Y deben ofrecer la oración del Eid con los musulmanes de su ciudad. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ayunen cuando la vean, a la luna de Ramadán, y rompan el ayuno cuando la vean, y si está nublado, entonces deben completar el número de días. Es decir, asumiendo que el mes tiene 30 días. Y este es un hadiz auténtico registrado en Bukhari Muslim. Esta orden de ayunar y romper el ayuno quiere decir si la visualización de la luna está comprobada a simple vista o con un medio que ayude a verla. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el ayuno es el día que ustedes, es decir, la comunidad, ayunan, y el iftar, la fiesta del iftar, es el día que ustedes, es decir, toda la comunidad, rompen el ayuno. Y el adha, o la fiesta grande, es el día en que todos ofrecen su sacrificio. Aquí termina el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y también termina la respuesta de la comisión
permanente. Hay otra pregunta. Dice, ¿existe una diferencia de opinión entre los sabios musulmanes con respecto al momento del comienzo de Ramadán y del Id al-Fitr? Algunos actúan al ver la luna, debido al hadith que dice, ayunen cuando la vean y dejen de ayunar cuando la vean. Otros confían en los cálculos de los astrónomos, sosteniendo que estos científicos han progresado en tal medida que la astronomía puede saber cuándo comienza el mes lunar. ¿Cuál de las dos visiones es la correcta? La respuesta de la Comisión Permanente es, alabado sea Allah, primero, la opinión correcta sobre la cual se ha de actuar es la que indican las palabras del profeta, ayunad cuando veáis la luna y dejad de ayunar cuando veáis la luna. Pero si está nublado, completad el mes con 30 días. Esta es la base para determinar el comienzo y el fin de Ramadán según el avistamiento real de la luna creciente. La legislación islámica con la cual Allah envió a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es universal y eterna y hasta el día de la resurrección. Es válida para todo momento y lugar, ya sea que las ciencias hayan avanzado o no, o haya o no telescopios, haya o no personas que puedan realizar cálculos astronómicos. Ver la luna es algo que se puede hacer por todas las personas en todos los lugares del mundo y en todos los momentos. A diferencia de los cálculos que pueden estar o no al alcance de la gente. Y los telescopios también pueden estar o no al alcance de la gente. Segundo, Allah sabía qué progresos se harían en materia de astronomía y otras ciencias, pero a pesar de eso, dijo en el Corán, quien de vosotros presencie, vea la aparición de la luna, debe comenzar a ayunar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam claramente dijo, ayunen cuando la vean y desayunen cuando la vean. Es por eso que el comienzo y el fin de Ramadán están relacionados con que una persona efectivamente vea la luna y no con los cálculos astronómicos. Aún teniendo en cuenta que Allah Azza wa Jal sabía que los astrónomos iban a desarrollar su ciencia al punto de que podrían llegar a calcular cuándo aparecería la luna y cuándo podrían hacerse visible estos astros y cuerpos celestes. Así finaliza esta fato o este veredicto de la Comisión Permanente que quería compartir contigo, Ale. Barakallahu. Porque creo que es por demás claro que el tema aquí es si comenzamos a ayunar con nuestra propia visión local o siguiendo la visualización en otro país. Ese de alguna manera podría ser el ámbito de la discusión. O si utilizamos esos cálculos astronómicos para saber hacia dónde mirar para efectivamente verla o no. Pero comenzar el ayuno solamente basado en los cálculos astronómicos, como vemos, no es algo viable para la legislación islámica. El tema de la unión de las comunidades creo que es algo que evidentemente siempre es querido. Sería un hermoso gesto que toda la nación islámica en todo el mundo iniciara el Ramadán el mismo día y desayunara el mismo día. Pero también tenemos que saber que en la legislación islámica hay flexibilidad y también la diversidad es aceptada. Es decir, que cada comunidad comience con su propia visualización no debería verse como un acto de diferencia, sino como un acto de la diversidad dentro del Islam. Pues con esta interesante reflexión acerca de la comunidad y la diversidad, no como opuestos, sino como complementarios, se termina nuestro tiempo. Barakallahu fik por tus luminosas e ilustrativas explicaciones, Sheikh. Barakallahu fik, siempre es un gusto compartir con ustedes. Y a ustedes les esperamos en el siguiente programa de Ramadán Karim, aquí en Córdoba Internacional Televisión. No falten porque pasamos lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.